en un lugar de Yapeyú de cuyo nombre no puedo acordarme. Estaban terminando su jornada el paisanaje. ¿Qué día soy? De 17 de agosto. Exactamente. ¿Sé que estaban recordando a mis judices cuando estaban haciendo la tarea? La muerte del general. Uy, soy general. Yo no nací en la misma tierra. ¿Por qué tanta algarabía, mi gente? ¿Por qué pudieron acorralar al Zaino? Vamos a meditar. ¿Qué hizo, Fermín? Está meditabundo hoy. ¿Será que este virus chúcaro lo puso así? Puede ser, puede ser. ¿Cuándo podremos ser libres otra vez? ¿Libre? ¿Y qué es la libertad para usted? ¿Acaso no le da libertad del campo? Sí, este campo es lo único que me contiene en este momento. Además de mi gente. ¿Cómo sentirse preso sin rejas, mi amigo? Me siento como el general, con una idea en el pecho oprimida, de libertad, unión e hermandad. Eso es lo que necesito, libertad, poder hacer lo que quiero, con respeto, claro, pero ustedes me entienden. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Si todos somos libres, todo nos sobra. ¡Viva la patria! Seamos libres, que lo demás no importa nada. Y decime, negro, imposible no acordarse en esta fecha de tu pariente, el sargento Cabral. Nunca me olvido. Soy Juan Bautista Cabral, orgullosamente correntino. Perteneció al regimiento de granaderos a caballo al mando del general José de San Martín. Cuando él estuvo al borde de la muerte, no dudé ni un segundo en dar mi vida para salvarlo. Muero contento porque hemos vencido al enemigo. ¡Viva la patria, granadero! ¡Viva! Muero contento. Hemos bateado al enemigo. La Plaza San Martín y esta es la batalla San Lorenzo, donde el caballo de San Martín le estaba aplastando. Y el sargento Cabral le salvó a San Martín. Además, estoy orgulloso de mi guainita. ¿Vieron el video que mandé al grupo de WhatsApp? Hice una poesía para la escuela. Nieves eternas de Patricia Mazzucchi. En busca de un cielo nuevo, San Martín cruzó los Andes, sobrevivió al frío intenso con dolor, pesar y hambre. Pudo llegar hasta Chile, desafió nieves eternas, caballos, mulas de carga y una dosis de paciencia. Sus hombres, aunque cansados, siempre siguieron sus pasos. Pasos firmes y seguros que nunca fueron fracaso. San Martín, dueño de nieve, sos el gran libertador. Si las nieves son eternas, eterna es tu gran labor. Qué bueno, negro. Qué ejemplo, esa bonita. Qué grandes las mujeres de mi patria. Siempre yendo al frente. ¿Se acuerdan de Juana? Como están bien, estoy de Juana Zurduy y voy a contar que esta valiente mujer que quiso luchar por la independencia, que nunca se quiso rendir.
para que los realistas se vayan de nuestras tierras, que América sea libre. Y esta mujer a los realistas le tenía miedo, era como un león, o sea, tenía la fuerza, un león nunca se quiso rendir, aunque los realistas ganaran una batalla, ella nunca se rindió, ella luchó. Y ahora voy a cantar la canción, que le inventaron para demostrar la valentía de esta mujer y le voy a cantar. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, bello capitán, más valiente que tú, se destaca una voz entre la multitud, a tu galope audaz llega Juana Azurduy, sé que Juana no descansará hasta poder gritar libertad. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Yo en el cañón, anunciando el fin. Esta revolución viene oliendo a jazmín. Sé que Juana no descansará hasta poder gritar libertad. Soy Juana Azurduy y estoy al mando de 200 jinetes para derrotar las tropas españolas. Flor del Alto Perú, no hay un capitán más valiente que tú. Juana Azurduy era una luchadora del Alto Perú que ayudó a San Martín a luchar contra los españoles. Les voy a cantar una canción. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Se destaca una voz entre la multitud, con su galope audaz llega Juana Azurduy. Sé que tu mano desbrozará hasta poder gritar libertad. Pasará, mujeres tendrán que pelear. En el cañón, anunciando el fin. Esta revolución viene oliendo a jazmín. Los pueblos de tanto buscar una América libre y en paz. El español, felicidad al oír este pueblo cantar. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Y no nos olvidemos de la esposa de San Martín, siempre firme sosteniendo al general. Aunque era joven, sabía lo que quería. Y también su hija, Mercedita, fue una gran niña, acompañando a su padre hasta el final. Soy Remedios de Escaladas, esposa del general José San Martín. Me casé a los 14 años, acompañé desde lejos y cerca, ayudé a crear el regimiento de granaderos a caballo. Junto a otras damas, realizamos la bandera del cruce de los Andes. Tuvimos una hija llamada Mercedes. María de los Remedios Escalada, y en Buenos Aires, en una familia de prestigio, arreglaron mi casamiento con San Martín a los 14 años. Viví en Buenos Aires con mi familia, solo viví con San Martín 2 años. Tuvimos una hija llamada Mercedes. Yo me volví a Buenos Aires porque estaba enferma. Morí a los 25 años por tuberculosis. San Martín fue mi gran amor.
Fernando y estoy juntando joyas para colaborar con el ejército de mi marido. Soy Merceditas, la hija del general José San Martín. Mi padre me ha dejado estas máximas. Humanizar el carácter y hacerlo sensible, aún con los insectos que no perjudican. Amor a la verdad y odio a la mentira. Inspirar gran confianza y amistad, pero unidos de respeto. Estimular la caridad con los pobres. Respeto sobre la propiedad ajena. Saber guardar un secreto. Inspirar sentimientos de respeto hacia todos las religiones. Ser dulce con los criados, pobres y ancianos. Habla poco y lo preciso. Estar formal en la mesa. Amor al aseo y desprecio a los lujos. Inspirar amor por la patria y la libertad. Siempre se destacaron y se destacarán. Ustedes las mujeres, miren Doña Victoria y Doña Agostina, ni las helas de este frío invierno las detienen. Por ejemplo, mi sobrina es granadera. ¿Granadera? ¿Granadera? Sí, granadera. En la época de San Martín no aceptaban las mujeres granaderas. Pero a partir de 1995 aceptaron las mujeres granaderas. Tenían la misma ropa, pero en vez de pantalón largo, tenían pusiera. José Francisco San Martín creía en sí mismo, era muy listo y valiente. José Francisco San Martín nació en Cuyo. Fue a España para estudiar y ser militar y desde muy pequeño luchó. Cuando volvió a sus tierras, creó un ejército de granaderos a caballo. Cruzó los Andes, ganó en 3 batallas. San Martín quería que sus granaderos fueran bien altos, así que eligió a los más altos. A los más bajos los entrenaba para que sean jinetes. Actualmente los más altos hacen la guardia de honor en la casa del gobierno para que y protege al presidente. Y volviendo a las batallas que nos hicieron patria, también por el norte estuvieron abriendo caminos Güemes y sus gauchos. Entonces, Rojú, el general, iba a actuar del norte a los enemigos. Y al general Belgrano, que con su ejército del norte había hecho campaña y abierto camino para el general. No, por habernos por vencido. Zurduy, Padilla, esta vez luchamos juntos. ¡Viva la revolución! Y así los gauchos entre mate y charla fueron recordando algo de historia. Tal vez así van construyendo la idea de que a la patria la hacemos entre todos. Como en este momento estamos distanciados, nos cuesta. Pero si me cuido y te cuida a vos, hermano, ¿qué preparará Doña Petrona? Dejé el menjunje para el tropero al Santiago. Si no me equivoco, hoy toca carne a la olla.
¿Qué habrá cenado los Ferrari en la Navidad de 1816? Buenas noches, estimados. Don Ferrari, si se me lo permite, tengo el honor de confeccionar una bandera para mi ejército, vuestro ejército, el ejército de los Andes. Esta bandera debe tener dos campos, uno blanco como la nieve, pura y blanca, y otro de color azul, como el firmamento que difunden en las montañas. También esta bandera debería tener unos símbolos que representen la unión fraternal, la unidad nacional, la cordillera, la libertad y la victoria. Salud. Las damas que participaban de la cena en la casa de los Ferrari y otras damas mendocinas apodadas las Patricias. Inmediatamente se pusieron a trabajar en el pedido del general. Para equipar el ejército
que se está preparando para dar libertad a Chile. El general acepta estas joyas para equipar su ejército. ¡A la carga, mi valiente! Y así, con la bandera terminada y el ejército preparado, emprende el general su ascenso a la cordillera. Costoso, muy peligroso, pero con el alma y el corazón puestos en la libertad de los pueblos americanos. Una gran historia que trasciende pueblos, ciudades y personas. Una gran historia. Ojalá luego de esta pandemia nos encontremos más unidos y fortalecidos como pueblo, como anhelaba el general San Martín. Llega el Ande, su cumbre más alta.